En este video verás algunas fórmulas matemáticas en Excel y para esto empezaremos de más fácil a más difícil, aunque son muy fáciles de hacer, pero en papel pues sí hay una cierta dificultad. No es lo mismo sumar y restar a hacer una raíz cuadrada o una exponencial con más de un exponente. Por ejemplo, no es lo mismo sumar 2 más 3 a hacer una elevación, una exponencial de 2 a la 46 o algo similar, o sea, varía la dificultad y para esto preparé una pequeña tabla en Excel que aquí aparece, nada más son dos ejemplos por cada operación, vamos a llamarla así. En la primera tenemos la suma y ahora sí, vamos a comenzar con estas dos y para esto simplemente vamos a poner igual, de ahí te fijas, ya estoy en otra casilla, aquí vamos a poner igual y lo que te recomiendo es simplemente aquí con tu mouse, de hecho te aparece ahí en el botón de mouse. Seleccionas esta casilla y ahora pones simplemente el icono de más, ahí aparece más, y seleccionas la otra casilla. Y ahora lo único que debes de hacer es pulsar Tab y ya está. Ahí está. Me pone que 23 más 12 es 35, el resultado es correcto. Vamos de nuevo, igual, seleccionas el número 1, después le ponemos la tecla más, seleccionamos el número 2 y ahora va Tab. Y de esta manera, otra vez, ya sumamos correctamente estos dos números. Si te fijas, es muy sencillo. Y ahora vamos con la resta, que de igual manera es muy sencillo. De nuevo, estando aquí, igual, seleccionamos este número. Y acá, en este caso, es con el guión normal. Ahí aparece. Y seleccionamos el otro número y le ponemos tab. Por ejemplo, cuando estamos en la computadora se usa el guión bajo, pero en tu teclado hay una tecla que aparece un guión abajo y un guión arriba. Cuando le das clic normalmente aparece el guión normal y si presionas Shift aparece el guión bajo, pero es muy sencillo. De igual forma, si tienes un teclado grande normal, de este lado donde está el numerador, los números, por ejemplo, está num, están varios números como si fuera una calculadora, hasta arriba en la parte superior derecha te aparece este que es el símbolo de guión normal, entonces es muy sencillo. Y vamos ahora sí con otra opción. Recuerda, simplemente es igual. Seleccionamos el número 1, el guión, número 2, tab, y aquí está el resultado. Recuerda que a esto, el que selecciones primero, se le va a restar el segundo, y en este caso, como son dos números iguales, pues aparece así. A 12 se le resta 8, es igual a 4, pero por ejemplo, si hacemos esto, recuerda igual. Vamos a seleccionar primero el 8, guión, vamos tab, vemos que aparece menos 4, entonces, de preferencia, como toda suma, primero pon el número más grande al inicio y después el número más chico. Ahora voy a eliminar esto y vamos a proseguir con la multiplicación y la división. Otra vez es muy sencillo y es prácticamente lo mismo que acá. En multiplicación, recuerda, igual. Seleccionamos el número 1, pero acá vamos a poner este icono que es el asterisco y después ponemos el número 2. Recuerda, al finalizar ponemos tab y ya quedó. Y otra cosa curiosa es que si te estás dando cuenta, estoy utilizando un número ya creado, pero por ejemplo, voy de nuevo acá, selecciono el igual, este número, el asterisco, pero ¿qué tal si yo quiero poner, por ejemplo, un 12? Ahí está, vemos aquí hay 93, entonces yo puse un 12 desde 0, le doy tab y ya me aparece el resultado de la multiplicación sin tener que utilizar este número, de hecho lo voy a eliminar y ahí está, está bastante sencillo. Y ahora vamos con la división, en este caso es prácticamente lo mismo, es igual, seleccionamos este número y ahora vamos a poner el slash, no sé cómo se dice en español, es simplemente este icono. Ahí aparece, que es como una barra diagonal, no recuerdo cómo se llama. Y recuerda, seleccionamos el otro número, le damos tab y ahí aparece 50 entre 10 es 5. Y acá puse otro resultado que me va a dar 5 para que se vea de mejor manera. Recuerda, igual, primer número entre segundo número, tab, y de nuevo me da 5. Eso sería todo por la multiplicación y la división. Y aparte, si por ejemplo quieres encadenar números, vamos a poner aquí un pequeño ejemplo, sirve igual con estos cuatro, exactamente lo mismo, vas a poner igual y aquí por ejemplo 12
si te das cuenta, no estoy poniendo ningún tipo de valor, ninguna celda. Ponemos esto, ponemos este otro, ponemos también esto, le doy tap y vemos que me aparece un resultado. O sea, no tiene que ser necesariamente con dos números. Recuerda, para estos cuatro, puedes ocuparlo las veces que tú quieras, nada más que recuerda que debes de hacer la celda un poquito más grande desde aquí para que pueda caber el número. Ahora vamos con la raíz y la exponencial. En este caso es un poquito más curioso, vamos a llamarlo así, ya que en sí tenemos ahora sí una palabra especial para hacer la raíz y adivina, se llama raíz. Ponemos igual. Si te fijas, aquí me aparece raíz, incluso radianes, pero voy a bajar con las flechas del teclado, le doy tap y acá seleccionaré mi número. Y de hecho, nada más aunque le dé tap, ya está. No tengo que cerrar el paréntesis, lo puedes cerrar si tú quieres. Se cierra de manera automática, pero si tú lo quieres cerrar, lo puedes hacer. Y acá te voy a mostrar otro método que no es tan común, que va muy relacionado con esta forma de exponencial, ya que, por ejemplo, en matemáticas aparece, por ejemplo, x a la 2, o sea, arribitas tiene un 2, o x a la 4, etcétera, a la 3, al cubo, al cuadrado. Y si te fijas, de hecho es un poquito más avanzado, pero voy a proseguir con eso después. Aquí vamos a ocupar este método de exponencial y si te fijas, lo estoy elevando al cuadrado, o sea, estoy multiplicando 10 por 10 y simplemente de nuevo igual seleccionamos el primer número, pero acá es un icono un poquito más curioso. Yo lo tengo en mi teclado en el número 6 porque mi teclado es americano. Puede que cambien al tuyo y seleccionas el siguiente número. Va tap y si te fijas, 10 al cuadrado es 100. Muy sencillo. Y acá 3 a la 3 no es 9, es 18. Vamos a ponerlo aquí. Igual 3 elevado. Recuerda, en mi teclado es con el 6. Mantengo shift y después esta tecla. Pues le pongo tap y es 27. Bueno, me había confundido. Y vemos que aquí ya está el resultado porque 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. Y vemos que aquí me aparece correctamente. Y la otra forma es simplemente multiplicando esto por un medio. Y para que veas la diferencia, que prácticamente es lo mismo, aquí vamos a ocupar el comando raíz. Y aparece raíz. Voy a bajar. Le doy tab. Y acá selecciono mi número. Y es tan fácil como darle tab. Ahí está. Y me da 3. Ahora vamos a darle igual. Seleccionamos nuestro número. Y acá otra vez como un exponencial vamos a elevarlo a algo, pero ahora será a un medio. Entonces, a un medio le damos tab. En este caso falló porque me faltaron los paréntesis. Entonces, por eso se vio medio raro. Ya estoy aquí. Ahora sí, pondré un medio. Le doy tab y vemos que me da 3. Recuerda, se me pasaron los paréntesis para que no te aparezca un resultado curioso. Yo te recomiendo ampliamente que uses esta versión porque es la más sencilla. Y ahora vamos a usar un promedio. Y es que, por ejemplo, si tenemos unas calificaciones, por ejemplo, 9, otro 9, otro 9. Aquí tenemos un 8, aquí otro alumno sacó un 6. Supongamos otro alumno sacó un 10, otro tiene un 7, aquí otro tiene un 5, etcétera. Vamos a sacar el promedio de esto. Y acá lo voy a escribir. Simplemente recuerda, le doy igual. Aquí voy a poner promedio. Si te fijas, aquí aparece bajo con las flechitas del teclado, promedio, tab. Y aquí simplemente mantengo presionado mi clic derecho hasta bajar hasta el fondo. Y recuerda darle tab. Y este es el promedio de todas estas calificaciones. Esto ya sería algo un poquito extra. Y también tenemos la opción de contar, que en algunas fórmulas un poquito más avanzadas sirve. Ahí aparece contar, le doy tab, de nuevo mantengo con el clic derecho todo esto y al final le daré otra vez tab y me marca las celdas que son, por ejemplo, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 celdas. Entonces, contar nada más sirve para contar las celdas y esto para contar el promedio. También otra cosa curiosa es que puedes usar, por ejemplo, esto, igual suma. Ahí está, seleccionamos todos estos para que me sume todos estos valores. Si te acuerdas, es similar a raíz. Le doy tab y me los va a sumar todos. Ahí está, me los suma todos. Y es una forma interesante de hacerlo. También, por ejemplo, vamos a poner aquí
vamos a hacer algo curioso y es que también vamos a ocupar raíz, aunque no es tan interesante, pero bueno, ahí está la raíz, le doy tab, voy a sacar la raíz de todo esto, le doy tab otra vez y aquí me aparece nada más que se bugueó un poco porque me lo pone más o menos diferente, pero se puede hacer, es una curiosidad. Y bueno, ya por último, como conclusión, estas son operaciones básicas con Excel. Algunas, como sumar, tienen la opción de esta, la palabra específica, pero otras un poquito más complicadas, como resta, pues no lo tienen, multiplicación tampoco, división creo que no, entonces depende de la situación y de todas formas puedes buscar muchas fórmulas en internet y te puedan ayudar para aprender un poquito más de Excel. Si te fijaste, es algo muy sencillo, simplemente es como si sumáramos en una calculadora, pongámoslo así, y bueno, eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.